Igualmente. Siempre. Siempre. Ni una colección. Hay figuras raras. Como por ejemplo, estos títeres de dinosaurio. Pero otro ejemplo sería un triceratops que camine. Pero un ejemplo más raro que esos últimos sería un peluche. Y uno nunca sabiendo ha tenido un peluche. En mi caso, nunca he tenido un peluche dinosaurio. Por eso, en este video, que tuve la oportunidad de ir cuando fui de compras con mi mamá saliendo de la escuela, tuve la oportunidad de ver esto y me lo compré. Espero que les guste. ¿Saben qué es esto? Es un peluche dinosaurio. Exactamente como los cuernos, su cresta de color verde y sus otros dos cuernos, podemos saber que es un herbívoro. Anda en cuatro patas. Específicamente es un triceratops. Como este. Ay, ya, cabrón. Vamos a iniciarlo. Se está matando. No mames, güey, ya se le están gastando las baterías tan rápido. Es un pinche homosexual. Bueno, es un triceratops. Y bueno, la verdad es que nunca he tenido un peluche dinosaurio. Así que vamos a hacer su respectiva review. Para empezar, me costó mucho sacarlo en aquel de, en el que estaba, ya que ya, como se imaginarán, había muchos peluches. Y más bien me salvé, ya que este era el único peluche dinosaurio que quedaba. De hecho, mi hermanita se compró uno que era de un unicornio, pero no. No vamos a hacer su review porque es para niñas. Y esto es para machos. Como sea. Este triceratops tiene un cordón. ¿Me puedes dejar grabar, por favor? XD. Bueno, esta cosa tiene un cordón para donde está enguindado. Me corre sus cordones de ropa. Jeje. Bueno, también tenía una etiqueta toda peor aquí, pero se la quité porque no mames. Pienso dormir con él si me preguntan qué voy a hacer. Y tiene una etiqueta que dice lo siguiente. Te podés callar. Vale, broma. Ah, sí, mira. Dice mini peluche, composición exterior 100% de poliéster. Relleno de, al 100%. Es la recomendada 3 años en adelante. Hecho en China, mierda. Eso es para el niño de 3 años. Pero no me importa porque yo nunca he tenido un peluche. Así que bueno, esta cosa tiene algo adentro. Es duro. No sé qué es. Sígame la puerta. ¿Me puedes sacar la puerta, por favor? Gracias. Bueno. Este triceratops es como podemos ver si es para niños, ya que tiene una sonrisita bien Un épica. poquito para niños. ¡No! ¡Ni se te ocurra! Bueno, la verdad no sé si tenga pintados los ojos de esos que son marrones. La verdad no, porque no puedo usar la lámpara ahora porque no me deja la maldita cámara. Y no tiene cola, no mames. De hecho, el unicornio de mi hermano tampoco tiene cola. Ah, bueno, por eso te lo vamos a enseñar ya que lo trajo. Yo soy. Como pueden ver, es un unicornio de mierda. ¿Cómo le dijo? Nada de broma. Es de color gay. No le haga así porque se voy. Ay, perdóname.
Bueno, como pueden ver, es de. Yo tenía en mis tijeras, pues también tenía esa etiqueta. Pero se la vamos a arrancar. Yo con la cola. No tiene cola, no mames. Yo con la orejita. No tiene orejas. Ah, no, sí tiene. Está pendejo. Yo, no mames. Bueno, ya le quitamos esa mierda. Y ahora sí, empecemos. Ya toma todo. Tu unicornio está feo. Ah, bueno, una expresión es que el unicornio de mi hermana tiene estas cositas en las patas. Y mi triceratops no, porque los triceratops todos son pendejos. Ay, Kitty. Güey, esta cosa es la copa es incómoda, te lo juro. Saberlo. Bueno. Pues Me voy esta a fue ir la con mi. review. No Que me. nadie me interrumpa mi video, que voy a hacer en cuatro. No mames, güey. Tú ni tienes canal. Cero. No tienes. Ah. Ah, bueno. Porque nadie me interrumpa. Sí, tú tampoco. Bueno, después de que mi hermanita cringe se fuera, yo creo que terminar este video hace poco. Adiós, si quieres. Y ojalá que pueda tener un peluche de dinosaurio algún día. Me la cojo.